Negroni, historia y preparaciones del cóctel, gastronomía, cultura, eltiempo.com. Igual a página 759305M170, 169, 171. Cuando el periodista y escritor estadounidense experto en licores Robert Simonson les preguntaba a los cantineros por su cóctel preferido, el 90% de los jefes de barra respondían con una de estas dos opciones, Negroni o Old Fashioned. Igual a página 759305M214, 215. Esto es notorio en las barras colombianas, donde en otros tiempos pareció reinar el gin y tonic. El Negroni es cada vez más visible, y no solo en su clásica versión centenaria, sino en diferentes variaciones, algunas de ellas muy a tono con la tendencia de resaltar lo local en comidas y bebidas, en el que introduce el biche y le da un giro traslúcido a un cóctel que por historia debe tener una tonalidad rubí. Pero no es su única propuesta, tiene dos más. En uno resalta las naranjas de Mompox. También muestra a través de su Negroni destilados propios, lleva Páramo, un destilado artesanal local de Laurel y Romero en el lugar de la Ginebra, un vermú de monte hecho en casa y el infaltable Campari. Y lo sirven acompañado de una hormiga culona. Y de igual a página 759305M220, 321. Estas y otras recetas parten siempre de la base del Negroni, una fórmula que reúne tres partes iguales de vermú roso, Campari y Ginebra. Inspirado en ella, el bartender argentino Adrián Madio elaboró el cóctel Encanto Latino, una insignia del restaurante Cascajal, en el cambió el vermú roso por uno blanco y como quería adornarlo con sabores de Latinoamérica, le agregó granos de cacao y hasta macerados de piña, pensando en el paladar local. Y de igual a página 759305M233, 5, 234. La historia del Negroni clásico se remonta a 1919, en Florencia. Por esa época era ya popular otro cóctel, el americano. Este, a su vez, tenía padres italianos. Más exactamente esa mezcla del famoso bitter de Milán, es decir, el Campari. El creador de la receta aún secreta del Campari, para la venta del Amaro, licor amargo, de su creación. El hombre fundó el Café Campari allí, posiblemente en 1860. La fecha varía entre expertos. Llegan los estadounidenses a probarlo, dice Omar Martínez, uno de los jefes de barra de Mambo Latin Nikkei, un apasionado del Negroni. Ello le pusieron soda para hacerlo más amigable a su paladar, que solía pedir siempre un americano en su bar de confianza, el Café Casoni, en Florencia. En uno de sus viajes a Inglaterra, el conde descubrió la Ginebra y al volver le pidió al bartender Fosco Scarselli que le preparara un americano, pero que le agregara Ginebra a la mezcla, en lugar de la soda. La sencilla reunión de los dos protagonistas del antiguo mito, con Ginebra en un vaso redondo, con mucho hielo y cáscaras o rodajas de naranja, fue el Negroni. Y de igual a página 759305M245, 7, 246. La receta clásica, explica Adrián Madio, exige tres partes iguales, una Ginebra London Dry, un vermú roso y un bitter de naranja. Normalmente, por publicidad, por mercado, se dice que sin Campari no hay Negroni. El Campari está instalado dentro del Negroni. Comenzaron los experimentos en otras barras. Algunas, a su vez, se convirtieron en clásicas. Una de ellas es el Sbagliato o Negroni equivocado. La receta surgió el día en que el barman veneciano Mirko Stocchetto se equivocó al preparar uno, en el que tampoco está la Ginebra, explica Madio. En su lugar, agregamos whisky americano. El Negroni, el Sbagliato y el Boulevardier son las tres variantes principales. En el Negroni básico, la Ginebra aporta más volumen alcohólico, además de notas cítricas, herbales y de enebro. El Sbagliato tiene más frescura y sensaciones de burbuja en la boca. Con el whisky, el Boulevardier tiene contundencia, notas a roble de barricas y un poco más de dulzor. De ahí en adelante, las variaciones son miles. Puede reemplazar la Ginebra o el vermú. Lo que no puede reemplazar es el bitter de naranja, equivalente al Campari.
y de Iguala página 759.305 M257.9.258 se puso de moda porque en el 2019 cumplió 100 años, resalta el mixólogo Manuel Barbosa. De las barras del restaurante Humo Negro. Y agrega, además está la leyenda de su creación y el título del cóctel más vendido del mundo, en este listado. Una iniciativa de Campari que se celebra en varios países y que convoca a restaurantes y bares a presentar su trabajo a partir de este cóctel. Pero el consumo va creciendo. Son sabores que no nacieron con la cultura colombiana. Al frente de Mambo Latin Nikkei, está de acuerdo en que la afición por este cóctel es un gusto adquirido. Porque es amargo y a los colombianos nos gusta mucho lo dulce. Por eso hicimos una variación de la casa. Más seco y amargo, y la variación de autor, más dulce. Tenemos un buen vermú. Elisa Aguirre, de tonalidades dulces, explica Omar Martínez. Mantenemos la ginebra y el vaso mezclador en el congelador. Porque se debe servir frío. Y se bate 37 veces y media. Nuestra versión, la dulce. Lleva vino late harvest, cosecha tardía, que suele ser dulce, de la casa Morandé. Queda notas dulces sin que parezca un almíbar. Y de igual a página 759.305 M263.10.264 ponerlo en la mente de los consumidores es un trabajo de los bartenders subraya Madio. Haces tu preparación y la sugieres a las personas, si el perfil del cliente lo permite. Sommelier de Leo y la sala de Laura, este es un cóctel con mucha personalidad. Porque, explica, el Negroni expresa su identidad al máximo nivel, es glamuroso. Pero menos pretencioso que el champagne, es icónico, pero accesible, y goza de una imagen altamente reconocible. Libros recogen sus recetas pasadas y presentes, como el mencionado libro en el que Robert Simonson, un declarado adorador de lo old fashioned, reconoce sus cualidades, simpatizo con aquellos que piensan que el Negroni puede ser el cóctel perfecto, indica. Eso sí, el old fashioned se adhiere al pie de la letra a la definición clásica del cóctel, licor, azúcar, agua y amargos. Pero no posee esa calidad magistral, propiedad del Negroni, y pocas bebidas más. De haber ubicado su punto dulce de equilibrio y delicias en la igual proporción de sus ingredientes.